Disculpame, pero sos un cínico, hermano. Un cínico. Sí, ¿vos qué sos? ¿Vos qué yo soy un cínico, pero ¿vos qué vendrías a hacer? ¿Que vas a la capilla a hacerme una escena ridícula a cualquier hora? ¿Qué serías vos? Me hubiera frenado. Me hubiera dicho hasta acá. ¿Y sabés por qué no lo hiciste? Porque te encanta verme sufrir. No, no, no fue por eso. Te dije perfectamente que era un malentendido, pero ¿vos me escuchaste? No, no me escuchás nunca, Constanzo. Te encanta verme celoso por Miranda. Admitilo, Lorenzo, admitilo. Te encanta. Te la hago cortísima. No vine a hablar de eso, vine a hablar de otro tema. Bueno, habla, habla. Buenísimo. Le dije a Marixa que traiga café. ¿De qué hablaban? Buenísimo. Yo venía, en realidad, a hablar con ustedes. Bien. Porque necesito un poco más de presupuesto de la fundación para el barrio. Bien. Sí. ¿Por qué? Queremos armar una escuela. Ah, bien. ¿Una escuela? Sí. Esto es una fundación, hermano, no es un banco, ¿eh? Intuyo que tiene que ver con la maestra, con Lola, ¿no? Ah, bueno. Oh. Ay, mi hermanito que está actuando desde el corazón. Muy bien, muy bien. Qué tierno, mi hermanito, al final. Como mira las cosas que puede hacer el amor. Las cosas que puede hacer el amor, ¿no? A vos te puede hacer ir a la sacristía a hacer una escena de celos ridícula, infundada, estúpida, a cualquier hora, ¿no? Hermano, no me la debe. Yo al fin y al cabo no tengo el beso prohibido, ¿sabes? Y estoy casado con una reina. No ando persiguiendo villeras por ahí. ¿Villera? ¿Qué decís, villera? Estúpido. ¿Qué decís, villera? Bueno, bueno. ¿Cómo la defiende la maestra del barrio popular? La maestrita del Peñarosa. No, 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 está bien, está bien. Para la mesa, mamá se va a enojar, Lorenzo. Se fue un poco a la mierda, es verdad. A ver. Paren, están discutiendo como si tuvieran 10 años. Por chicas, ya está. Yo con este imbécil no discuto de nada, absolutamente de nada. Lo que sí me gustaría, Constanzo, a vos, una vez en la vida, una, no lo hiciste nunca, pero a ver si una vez podés pedir perdón, pedime perdón. En eso tiene razón. ¿En qué? Que tenés que pedirle disculpas. Yo considero y creo que tenemos que aumentar el presupuesto. No te digo un hotel 5 estrellas, bueno, está bien, pero bueno, nuestro objetivo en la fundación es la escuela. A mí no me parece. No, no. Muy bien, al señor Constanzo no le parece. Muy bien. Bueno, cuando los celos te dejen de hacer pensar como un perfecto imbécil, avísame y charlamos tranquilos. Gracias. Quédate, que iba a venir el café. Lore, gracias, ya estamos hablando. Muchas gracias. Pedo este tipo. Está en pedo. ¿Qué le pasa? Ténelo contento. ¿Qué quiere que se venga en nuestra contra? Es un consentido, eso es lo que bueno, pasa. Bueno, superalo. Ah, sí, superalo. Todo el tiempo tengo que superar yo las cosas, ¿no? Y que los demás hagan lo que quieran. Siempre lo mismo.